Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy, no sé, el Vengador Violeta. No sabía cómo ponerme para hacer este canal de YouTube. Lo primero que se me ocurrió fue el Vengador Violeta, no es por nada en especial. Ya lo expliqué ahí en el Facebook. Me parece que no, parecía que no había ningún canal donde hablen de Defensor. Digo, está muy, muy descuidado todo el tema. De la información por parte de los medios hegemónicos del Uruguay, digo, no tenés nada, no tenés nunca nada de noticias por ningún lado, digo, y la gente de Defensor lo que quiere es saber un poquito más de Defensor, querer opinar, querer estar en contacto, respirar Defensor, básicamente. No había ningún canal y dije, bueno, con mucha vergüenza, porque no tengo ni aspiración de ser youtuber, ni tampoco quiero guita, ni nada. Quiero hablar de Defensor y quiero que hablemos todos juntos de nuestra querida Violeta. La capucha, ya saben, lo dije ahí en Facebook, que es porque me da vergüenza. Acá tengo un microfonito. No sé si se estará escuchando bien o no. Bueno, el tema es hablar de fútbol. Volvimos a Primera División, el lugar del que nunca nos deberíamos haber ido, y volvemos con un partido amistoso, nada más y nada menos que por un cuadrangular internacional que se llama Torneo Tetracampeón o algo así, en el que hay cuatro equipos: Defensor Danubio, como ya sabemos, Unión Española de Chile y Belgrano de Córdoba de Argentina. Volvimos a la cancha, volvimos con muchas ganas desde marzo que no había público de Defensor ni de ningún otro cuadro que jugó el segundo torneo del Uruguay. Si bien sí lo había en primera, bueno, el tema de la pandemia, ya saben, no nos permitieron ir a ver a nuestro querido Defensor. Bueno, muy contento. Fue bastante gente de Defensor, podría haber ido más. Yo sé que hay muchísima gente de Defensor que está en el este en estos momentos. Hay mucha gente que está en Rocha y hay mucha gente que está en el exterior también. Lo digo porque viendo redes sociales, voy viendo los posteos, las fotos, que algunos están acá, otros están allá, ¿no? A decir lugares, pero está. Hay mucha gente de vacaciones. Espero que para el 5 de febrero vuelvan, que es cuando más o menos creo que es la fecha estimada que empieza el campeonato, si no sé. Bueno, la primera idea era el 5 de febrero. Pero bueno, hoy muy contentos por volver a ver ahí a la gente de Defensor en las tribunas, ver esas banderas. Mira, tengo ahí, vi la bandera de las de siempre, básicamente, que estaba la de la banda Marley, la de Malvin, la de No me arrepiento de este amor, estaba la de Salto también. No se sorprenda algo, si nos volvemos a ver, si nos volveremos a ver. Bueno, había el con Defensor a todos lados también. La verdad que fue una fiesta, fue una fiesta más allá del resultado. Ahora analizamos el partido, pero esto lo tenemos que ver en algo más global. Porque hoy jugamos con los pibes, o sea, del Pichincha, básicamente. O sea, teníamos en cancha un promedio de 20 años, loco. Este es el sueño de cualquier equipo, digo, europeo, de tener casi todo un equipo salido de la casa y ahorrarse un montón de guita. Bueno, nosotros lo tenemos. Y hoy lo tenemos y tenemos que estar contentos. Por eso, no sé cuánto lo vamos a poder agotar porque hay puntos muy, muy altos. Perdimos 2-0 con Danubio, el clásico rival. La verdad que, si vos lo ves así, decís, me voy re amargado. La verdad, yo no me voy con bronca. No me voy con bronca. En primer lugar, no me voy con bronca porque ya estamos en primera. Era lo que queríamos, es lo que nos dolió mucho durante el 2021. Muchas broncas, muchísimas cosas para reprochar por eso. Y nada, y hoy fue como, no sé, como volver a la vida, decir, estamos jugando con Danubio, pero estamos jugando en otro contexto, preparándonos,
en un partido amistoso y preparatorio para poder hacer las cosas bien de ahora en adelante para el campeonato de primera división. Y nada, lo que decía, lo que nos enorgullece, eso de ver a los pibes de Pichincha, para mí, fueron dos partidos, ¿no? El primer tiempo y el segundo, pero en los dos dominó Defensor. Voy a decir los jugadores que estuvieron antes de hablar un poquito del partido. Los titulares tuvieron Dufour, Rocha, con la cinta de capitán, estuvo Maturro. Lo de Maturro es, te digo, es espectacular. Una personalidad, cuando tiene que reventar, revienta. Cuando tiene que salir jugando, sale jugando, es veloz, es impasable Maturro. Rodrigo Cabrera también estuvo con el número 8. El número 9, Andresito Ferrari. No, lo de Ferrari vos decís, está. Yo creo que tenemos 9 para rato. Tenemos 9 para. Aunque no haya matado ningún. Se mueve por todo el frente de ataque, es velocísimo, es rápido. A mí me gustó. Tuvo su posibilidad también de haber marcado un gol hoy. Boyo vuelve con la número 11 después de haber estado en el Darcenero, en River. Se notaba que tenía un ritmo de primera división. A mí me encantó. Inclusive tuvo también una posibilidad de gol por un pase de Elizarri, que Elizarri me parece un muy, muy, pero muy buen fichaje. Abaldo, el distinto. ¿Viste? Abaldo, esos jugadores cuando los ves correr con la pelota, los ves levantar la cabeza, erguido, se ve que notas que es otra dimensión, es calidad. Pero también es entrega y también es velocidad. A mí me gusta mucho, mucho Abaldo. Santana también, que rindió. Santana para mí fue el mejor jugador de Defensor en el campeonato anterior. Y nada, me parece que tenemos el puesto bien, pero muy bien cubierto. Estuvo Rabino y estuvo De Los Santos, que también De Los Santos mete y mete y va y va y va. Y eso es lo que a mí me deja tranquilo, más allá del resultado en sí. En el primer tiempo hubo un claro dominador que fue Defensor, que tuvo algunas posibilidades. En el minuto 13 estuvo muy cerca con un tiro cruzado de Andrés Ferrari, ¿no? Venía por el lado derecho, patea hacia el arco y da en la parte de afuera de la red. Y dije yo, ¡ay, casi mal! Lo estaba gritando. Y dije, ¡fua! Esto me dio buenas vibras. Ustedes me ven muy entusiasmado por aunque perdimos, pero digo, no, es que es realmente para entusiasmo, es para mirar de visión a futuro. Es decir, son pibes todos de selección que pasan por selección juvenil. Y teníamos ese en el minuto 13, después en el 17, en el minuto 17 y en el minuto 19 tuvimos dos corners, los teníamos contra un arco y no llegaron a los 20 minutos del primer tiempo. Después ya, a los 36, hubo otro remate de Boyo, o remate cruzado, ¿no? Ya más por el lado izquierdo, que era con pase de Elizarri, el que se les comentaba antes. Elizarri, la verdad que muy bien paradito, corredor, metedor, sabe con la pelota, pero también tiene concepto, ¿entendés? Es lo que voy a decir, está. No me la quiero sacar de encima por sacármelo, ¿sabe? Cuando tiene la pelota, o por lo menos lo que se vio hoy, en Cerro rindió mucho el campeonato pasado. Por lo que se vio hoy, sabe pararse y sabe lo que va a hacer con la pelota cuando le llega. ¿Entendés? Después fue sustituido por Kevin Novela del Verano Méndez. Kevin Méndez que sí, después entró. Entró por quién fue que entró, Kevin Méndez. Ah, claro, por Elizarri, lo que estaba hablando. Kevin Méndez, que no sé, fue la novela del verano.
que lo quería Nacional. Ay, no, no, pero gracias, yo me quiero ir a Peñarol. Al final Peñarol le dijo, no, muchas gracias. Quería volver a Peñarol. Estás en Defensor y dice que te querés ir a Peñarol. Pensá un poco, Kevin Méndez. Pensá un poco. A mí, como jugador, no me convences. Pero después que dijiste eso, viste, ya tenés el palito. Falta que te ponga el palito, el otro palito cruzado y ya tenés la... Muy mal. Después, te querías ir al Chile, tampoco te sale lo de Chile y ahora viniste para acá. Otra cosa, Méndez, tenés que pasar la pelota, ¿entendés? Tenés que pasar la pelota. Y tenés que adaptarte al equipo también. Todos corren, todos son defensores, todos recuperan. Cuando van al ataque, bajan. Hay que poner sacrificio, Méndez. No sé. Acá vamos, seguramente vamos a tener algunos desacuerdos con un montón de personas. Pero, no sé, Kevin Méndez, dos goles hizo en defensa. Uno se lo hizo a Villa Teresa, que se fue a la C. Bueno, hablando de eso, del partido. Y la verdad eso me dejó tranquilo. Después en el segundo tiempo, quizás fue inocente. El primer gol, el de May, ese fue un golazo. Fue un rebote, le pega una vez, rebota, le pega otra vez, la clava al ángulo. Gol, no tuvo la culpa. No tuvo la culpa para nada Dufour, que digo, cuando tuvo una en la que tenía que responder, respondió. Fue impecable. Me da mucha seguridad. En el primer tiempo, Dufour no la tocó. O sea, no la tocó. Fue un espectador más del partido. Y después, otra cosa. Y después el segundo gol, claro. El segundo gol, nos quedamos parados, todo lo que quiera, se nos escapó la marca, no tuvimos reacción. 20 años tienen los pibes. 20 años. 20 años. Yo creo que nos reforzamos bien. Y la verdad que creo que este próximo campeonato, no te digo, yo sí, para arrancar, porque esto es un volver a empezar, de estar de mitad para arriba, ya ni hablar si entramos en alguna copa, me vuelvo loco. Pero la verdad que muy, muy, muy bien para me veo para el campeonato. Después, ¿qué más les quería comentar? De los que estuvieron en el banco, que fue Maciel, el golero Maciel, que bueno, que no entró, tuvo Rodríguez, Kevin Méndez que entró. Hay un pibe que estuvo en el banco, que jugó en el partido contra Danubio, que el último partido del campeonato pasado que perdimos, que se llama Bunch, Nicolás Bunch. Tiene el número 16, otro pibe que me encanta, y tiene 16 años. O sea, son cosas que nos hacen entusiasmar. Estuvo Bartola, estuvo el chino Navarro, que creo que este año va a tener una función más de acompañar a los chicos, de guiarlos, de aconsejarlos, de enseñarle cuál es la escuela de Defensor en el sentido humano. Va a ser el referente del equipo, entrando poquito, 10 minutos, 15 minutos. Igualmente tuvo una, estaba en posición adelantada, casi al final, no sé, a los 85 minutos, pum, cabezazo, centro, la agarra de cabeza, la mete adentro, pero estaba en posición adelantada. En fin, perdimos, es doloroso. Después lo dijo Gerardo Miranda. Nos estamos preparando. Y eso, para esto son estos partidos. Para empezar a prepararse, para ver qué cosas mejorar. Jugamos contra un buen equipo, ojo también. Después de Danubio tiene un buen equipo. También se reforzó bien. La idea no es hablar de Danubio, pero también no es que, qué sé yo, no estábamos jugando contra Villa Teresa. Soy optimista, no voy a decir que estoy contento, porque en realidad contento te pones cuando ganas, cuando Defensor gana, porque cada vez que Defensor
ganas, es un éxtasis, es lo que nos pone felices, es lo que nos pone contentos, es lo que nos hace estar toda la semana bien. Pero sí estoy optimista, porque yo lo dije varias veces, con estos pibes voy a la guerra, los quiero, lo necesito, me hace sentir bien, ¿entendés? Sin embargo, los jugadores que teníamos el campeonato pasado, hasta antes de esas dos últimas fechas, la verdad que me tenía muy, pero muy caliente. De que eso vamos a hablar, voy a hacer un video hablando con los nueve separados en algún momento. Sí, algunos, como me decían en redes sociales, sí, pero eso ya pasó. Sí, ya pasó, pero a muchos todavía nos tiene muy caliente. Como recibí algunos likes, algunos mensajes diciéndome o dándome, no sé, qué sé yo, la razón. Sí, está bien, pasado, pisado, pero a mí hay algunos que me tienen muy caliente. No voy a decir nada ahora, ya todos saben, seguro, Bocha Cardacho, o sea, el come sushi del Bocha Cardacho, seguro. Uno que no estuvo separado, pero también me hizo calentar bastante, que fue el Tata Camarilla González. También voy a tener un párrafo para él y también para voy a tener otro párrafo para Matías Fidel Castro. Matías, ya está, con eso te digo todo. Nada, hasta acá el primer video de este nuevo galán, de el Vengador Violeta. El martes jugamos de nuevo y vamos a jugar contra Unión Española de Chile. Después estaremos haciendo un video antes del martes, brindando un poquito más de detalle. Pero nada, le digo a la gente Defensor, apoyar a Pichincha, apoyar a los pibes, tener fe, volvimos a primera, tenemos más para festejar que para estar triste. Y bueno, a toda la gente Defensor también, que está de vacaciones, está afuera, le mandamos un saludo, le decimos que se queden tranquilos, que Defensor está bien cuidado, que se están haciendo las cosas bien y que hay unos pibes de 16, 17, 18, 20 años que van a dejar la vida por la viola. Les mando un abrazo grande, gente de corazón violeta, y nada, hasta el próximo video.